Confusiones. ¿Cómo les va en Confesiones y Confusiones? Este es un programa en vivo y vamos a dar un número telefónico. Quien tenga alguna inquietud, alguna curiosidad, algún comentario que gusten hacer forma de partícipe, su voz aquí en esta emisión, en el 860 AM de Radio UNAM. El número telefónico, si tiene papel y pluma, lo vamos a repetir al rato también de todas maneras, es el 55-5682-2812. Repito el número telefónico por quienes gusten o se interesen en ejercer algún comentario. Es el 55-5682-2812. Estamos con los psicólogos Michelle Ramírez Orozco y Luis Daniel Rodríguez Becerra con el tema embarazo en la adolescencia. Pues es que embarazarse involucra consecuencias de diferente índole, como ya lo hemos comentado, y una muy peligrosa es la mortandad. Michelle, ¿qué nos podrías platicar en este aspecto? Fíjate que hay un riesgo importante en cuanto a la mortandad, sobre todo en niñas menores de 15 años. Ajá. El cuerpo a esa edad no está creado todavía, no se ha desarrollado para poder tener un embarazo, para llevarlo a cabo, entonces hay un montón de riesgos. Hay un 50% de riesgo por muerte fetal, pero también hay un gran porcentaje de muerte por complicaciones en el embarazo, ya sea preeclampsia, puede ser también algún tema que se desarrolle en ese momento con la chica embarazada, también puede haber prematuridad, puede haber bajo peso del bebé, entonces bueno, pues es algo muy grave. Sin embargo, esto también puede ser por falta de atención prenatal, que no haya una conciencia y una asistencia del adolescente a estas consultas médicas donde puedan decirle que todo está bien. Entonces, si no existe eso, hay todavía un riesgo mucho más grande de que puedan existir estas cosas. El embarazo no se atiende hasta que se embaraza. El embarazo se atiende desde antes, que es la atención prenatal. Y no es hasta que ocurre que el óvulo ha fecundado por el espermatozoide cuando hay que preocuparse por el espermatozoide que llegó finalmente a las trompas de Falopio y embarazó. Siendo adolescente, es un organismo no preparado físicamente y pues en muchos aspectos cognitivos también falta una preparación preponderante para poderse abrir campo en esta sociedad. Entonces, pues si nos has marcado una serie de situaciones difíciles que son consecuencia como la muerte fetal, la preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Es la presión elevada, el hipertenso, pero por razón del embarazo, o la prematurez, o el bajo peso, entre otras. La lista es larga, ¿eh?, de lo que puede ocurrir en un embarazo adolescente. Y esto, pues es que debemos de tener esa particular atención al respecto. Pero los círculos sociales tienen mucha participación en esto. ¿Qué nos puedes decir, Luis Daniel Rodríguez Becerra? Pues como se mencionó en un principio, nos encontramos de todo, con círculos sociales que ayudan a los adolescentes embarazados, o con quien lo ve como algo minoso que debe ser un secreto familiar y nunca se menciona. Algo muy curioso, que los estratos sociales más bajos se da mucho esto de que se une la familia. Toda la familia se une para ayudar al embarazo. Es algo muy común en estos estratos sociales que la familia se una, en comparación a quizás los estratos más privilegiados, que no es tan frecuente que apoyen. Esto sin duda nos lleva a muchos temas, como qué pasa con el círculo social. Pues nos encontramos muchas veces que los padres, además de ser padres de los adolescentes, terminan siendo padres de los bebés recién nacidos. Nos encontramos quizás con rechazo, con prejuicios, nos encontramos con muchas creencias que se ven desencadenadas por el embarazo. Hay afectaciones físicas, como bien nos lo dijo Michelle Ramírez Orozco, y también hay afectaciones familiares. Las responsabilidades se empiezan a derivar en quienes aparentemente ya no les iba a corresponder.
Pero también tenemos repercusiones psicológicas en esto. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Michelle? Michelle Ramírez Orozco. Pues sí, hay muchísimas repercusiones, empezando por estrés, un miedo al futuro. También existe tristeza cuando, y repito lo que ya había comentado hace unos minutos, no hay una red de apoyo sólida. También puede existir una disminución de interés de otras actividades sociales, y esto también puede ser derivado a que muchas veces no culminan la escuela, no continúan en la preparatoria, secundaria, por la condición de embarazo, y entonces quedan desprotegidas ante encontrar algunas situaciones que les gusten, hacer cosas que les guste, estudiar, y es una situación donde las envuelve en un momento muy triste. Estudiar es la opción siempre, pero es una opción que muchas veces la oportunidad social no nos lo permite, ya sea por causas económicas, circunstanciales, responsabilidades laborales, pero también es adelantar esas etapas, porque son etapas que uno vive como un ser humano, que hay un momento para cada situación, pero hay quienes por las circunstancias lo adelantan y entonces trastocan eso que es un proyecto de vida, es proyectos de vida que se pierden. ¿Qué opina el público al respecto? No dejen de comunicarse al 55-56-82-2812. Repito el número telefónico, 55-56-82-2812. Porque esto de la prevención del embarazo, me recuerda, Daniel, que señalabas, no, pues es que fomentar la interrupción legal del embarazo es fomentar precisamente que incurran esas actividades que traen por consecuencia el embarazo. Es otro mito también que ocurre con el condón. No les hables del condón, no les des condones, porque les estás propiciando a que se involucren. No, pues es que si no le das el condón, de tal manera se va a involucrar. Esa es una necesidad, como lo señalaba Michelle, desde la infancia la sexualidad, no desde la infancia el coito, no. Desde la infancia es la sexualidad, ¿sí? Tiene mal entendido lo que es la sexualidad. Pero se traduce por la conducta humana después de tantos años que repercute y se ostenta ya cuando es un ser social que se independiza de la familia o se quiere independizar de la familia, viven dentro de la familia pero se sienten independientes y lo quieren tener dependiente. Es una confusión que tenemos con el adolescente. Daniel, ¿nos podrías ubicar un poco al respecto? Claro. Pues de entrada, ¿qué quiere el adolescente? Uh-huh. Mencionaste algo clave, independencia, claro. Separarse de la familia. Muchas veces, ¿cómo puede lograr esto? Que me reconozcan como soy un hombre, que como un hombre, soy un hombre, puedo salir del círculo familiar. ¿Por qué? Porque ya trabajo, no necesariamente tiene que ser un trabajo bien remunerado, y como trabajo ya soy digno de mantener una familia. Eso es. Que a final de cuentas, muchas veces por la situación económica se ve rebasado y termina viviendo en casa de alguno de los padres. Ahora, en lo referente a la mujer, pues en algunas regiones, ¿cómo se ve esto? Lastimosamente, nos encontramos que, si bien pareciera que en algunos casos el embarazo provocó el abandono escolar, nos encontramos sorpresivamente con que ya habían abandonado la situación escolar, nos encontramos que incluso ya habían contraído nupcias, por así decirlo. Uh-huh. Y pues, ¿qué es lo que sigue? En este caso, en ciertas comunidades, cásate y ten hijos. Entonces, también es una forma de independizarse. ¿Por qué? Porque, como dicen, ya soy harina de otro costal. Yo tengo mi propia casa, mi propia familia, y es una manera en que, además de independizarse, ganan reconocimiento. Y es que, señores, eso tan difícil, buscan la independencia, embarazarse para salir de la casa. Ahora con la pandemia que se tuvo, que estuvimos recluidos, la cantidad de problemas que se involucraron dentro de esos cuatro paredes se incrementaron, los conflictos se multiplicaron, pero con pandemia o sin pandemia buscan esa salida. ¿Es falsa salida o salida oportuna, Michelle? Totalmente una salida fácil. Se les hace fácil, es una salida fácil. Me embarazo, incurro en el embarazo,
para irme a vivir a otro lado y salirme de esta familia que me tiene atosigada, porque la verdad, vivir a veces con la familia es como tener el enemigo en casa, ¿no? Claro, e incluso es una situación en la que lo ven como una salida fácil y a la larga no lo es, ¿no? A la larga es algo súper complicado que pudiera incluso pues acceder este adolescente antes del embarazo a un proceso terapéutico, por ejemplo, que los lleve a una independización sana, en el que no recurra a este tipo de salidas como casarse, embarazarse para poder huir, ¿no? De esta familia. Una independencia sana. Pues bueno, no todos tienen la oportunidad de los estudios, que es un recurso para poder retrasar ese momento del embarazo. Estudia, trabaja y te embarazas. Bueno, estudia y te embarazas. Bueno, trabaja, ya estás embarazado. No. Esto es como unas reglas matemáticas que hay que organizar, porque dicen que ahí el orden de los factores no altera el producto. Pues aquí sí se altera el producto, ¿eh? Y el producto intrauterino, vaya que se afecta, y los productos extrauterinos igualmente. Estamos en el programa de Confesiones y Confusiones para tratar de evitar esas confusiones. Es que estamos en estas confesiones. Vamos a hacer una pausa y les repito el número telefónico, quien tenga alguna inquietud, 55 56 82 28 12. Repito el número: 55 56 82 28 12. Reflexionemos y regresamos. Confusiones y confusiones. Confusiones y confusiones.